Saludos, familia. Chao, chao. Preparalo de Nisman, que hablamos con el perito, y preparalo de Ford, que apareció en la noticia de que murió por muerte natural, no sé cómo se llama, por circunstancias naturales. Súbita. Súbita, después de todo lo que supimos, que procesaban un médico, el otro, con los consultorios allanados. ¿Qué tenemos de Nisman? Rápidamente, para contarle un poquito a la gente, que apareció en escena, ¿qué de vuelta hoy, Liliana? El arma. El arma. Puedo asegurar que el arma calibre, la Versa calibre 22, porque hay una posibilidad de que viaje nuevamente a Salta a hacerse otro peritaje. ¿A pedido de quién? De Arroyo Salgado, de la querella que tiene nueva defensa, recordemos, una defensa privada. Lo dijimos acá, Mauro, es posible que se haya la de Lago Marcino, la que no tenía ningún tipo de rastro, ni de Lago Marcino, ¿qué está buscando ahora? Ni de Nisman. Y la Arroyo Salgado, digamos, porque sí, la verdad, Arroyo Salgado le pide a Fein que se haga un nuevo estudio para corroborar que no haya ningún tipo de rastro, ni de Lago Marcino, y sobre todo de su ex marido, y además un poco para certificar este estudio. Ya van dos veces que le dice que no Fein a este nuevo análisis en Gendarmería de Salta, pues sabés que tiene equipos modernos para hacerlo, insiste con eso. Vos decís, ¿cuál es el objetivo? Acá dijimos, puede haber nuevas pruebas, puede haber nuevas pruebas, puede haber un poco de dilación nuevamente. En fin. Rubén, usted que bien, gracias. ¿Qué tal, Mauro? Gracias, por favor. Disculpe que lo metimos en esto del fútbol, pero... No, por favor. Apabullante. ¿Qué se puede conseguir? A ver, en realidad, 24 horas después de cometido el hecho en el cual pierde la vida el fiscal Nisman, yo mando un mensaje de texto a la fiscal Fein. El teléfono me lo aporta la producción de este canal, Gisela Kruger, para ser exacto. Le mando el mensaje de texto informándole que está siendo parte, en ese momento todavía pensado, yo pensaba que al no estar bien informada, a lo mejor podía ser tendenciosa la pericia. Lo que era de cajón que había que peritar era el arma, a ver si dejaba rastros o no, porque las dos tomas de muestras que fueron llevadas y analizadas para determinación de presencia de restos de fulminante en la mano del fiscal, dieron negativo. Dio negativo, quiero que entiendan lo siguiente, Mauro. Cuando da negativo la microscopía de barrido electrónico, significa que atómicamente no existen átomos de plomo, bario y antimonio, que son la fórmula que compone esencialmente el iniciador del disparo. Hizo caso omiso, jamás me contestó el mensaje de texto. Ahora quieren hacer un análisis pericial del arma. Supongo que a ver si deja sedimento o no se deja sedimento. Hay 4 cartuchos enteros del arma. El arma, cuando es entregada con 5 cartuchos. Cuando se hace el relevamiento, se obtiene un proyectil incrustado en masa encefálica del fiscal fallecido, uno en la recámara del arma y 3 en depósito de armas encargado. Con lo cual quedan 4 cartuchos originales. Esto obedece a que la probabilidad de que se llegue a una conclusión cierta, esto es un homicidio. Ya no. Esto es un homicidio. Esto es un homicidio, lo mire donde lo mire y me hago cargo como perito de lista del Poder Judicial. Qué bárbaro, ¿eh? Esto es un homicidio. Tenemos un hombre, un fiscal de la Nación, que viene desde Europa, donde está pasando unos días por el 15 años de su hija. Realiza una denuncia, nadie la quiere tomar, se quiere levantar la feria. Inmediatamente, a dos voces, sale la denuncia. Si ustedes analizan los últimos 3 minutos del fiscal Nisman, dice claramente, ojalá esté equivocado, las pruebas dicen lo contrario. Lo dice, ese no es el temperamento de alguien que se va a meter un tiro en la cabeza. Pero usted como perito, puntualmente. Yo como perito, no me coincide el ángulo de tiro. Acá yo traje algunas imágenes. A ver, ¿las puede mostrar la cámara? Sí. Como puede observarse en esta imagen, ¿sí?, la trayectoria del disparo es desde 2 centímetros por encima del pabellón auricular hacia adelante, lo cual hace bastante improbable el disparo en bajo calibre. El hombre, y más un hombre que está vinculado a los servicios de inteligencia americanos e israelíes. O sea, no es ningún tonto. Un hombre que poseía un arma de iguales características que esta. O sea, es un absurdo de cabo a rabo. Esto no tiene ni ton ni son. Entonces, sea suicidio. No tiene... Pero a ver, si nos ponemos de acuerdo, Mauro, si el Estado Nacional demostró, pero demostró a lo largo de los últimos 20 años, encubrir la muerte de los fallecidos en el atentado de tanto de embajada como de AMIA, ¿no va a encubrir uno más?
No, pero fue otra gente, ¿no? Otro estado. Otro estado, pero las administraciones son conexas. Las espías. A ver, atribuir esto a un servicio de inteligencia extranjero es una burrada. ¿Cómo lo habrían matado, según usted, técnicamente? Técnicamente, es más, yo pedí la reconstrucción. Lo solicité abiertamente, estuve con Rolando Graña en tercera posición, dije exactamente lo mismo. Al fiscal, la única forma en que me coincida la escena de que una persona salga de estar acostado mirando televisión a que se desenraje un tiro, la única forma es que alguien disfrazado de personal de seguridad le toque el timbre a determinada hora. Se hace normalmente, lo hacen en Panamericana para afanar autos. Pero no estaba la custodia ahí. A ver. Un falso custodia, toca el timbre, Nisman no reconoce a nadie, dice, veo el uniforme y le abre. Lo reduce con el arma del Lago Marcino, lo lleva al baño, lo reduce, lo agacha, le efectúa el disparo. ¿Por qué no otra de las imágenes? Y nadie lo ve en el parque. Perdón, ¿por qué con el arma del Lago Marcino? No. ¿Cómo sabía que estaba el arma del Lago Marcino? Todos se basan en el dicho del arma del imputado. Porque el Lago Marcino está imputado. Pero porque el arma dice que era de él y está comprobado. Pero el arma es de él, pero no necesariamente fue al de parque a darle el arma a él. Perfectamente le pudo haber dado el arma a un tercero. Ah, usted dice que la lleva este supuesto. A ver, falso, esto es imposible que lo haya organizado custodio. Una sola persona. Al igual que para hacer un atentado, hubo una conexión local. Nadie se entera como Rubén, no hay ruido, no hay nada, nadie ve. De ahí es otra de las verificaciones que pedí. Sí, que se haga la reconstrucción, que se haga un disparo con riesgo reducido, es decir, con contención de disparo, etcétera, cosas que son esenciales, no lo voy a aburrir, cosas que son de la profesión. No, pero entiendo, sí. Dentro del mismo lugar. ¿Por qué? Porque de paso verificaba la sonoridad del disparo. Para cotejar si nadie escuchó un disparo. Un 22 es el arma que han usado los servicios de inteligencia en el mundo. Ejemplo, Operación La Ira de Dios. Atentado de Múnich, que asesinan a los atletas. Sí, no sé si recordará. Sí, claro. Eso desemboca que Golda Meir... Es una venganza eso, pues. Pero no es una venganza, es un acto de justicia. No, a ver, si las justicias locales... Lo dije, no creo. No lo dije mal, dije tú. A ver, Mauro, si las justicias locales no hacen absolutamente nada por sus pragmáticos intereses, los estados deben proteger a sus ciudadanos. Así que su hipótesis es que entró una custodia y que lo mataron ahí. No estoy involucrando una la hipótesis. No, pero a ver, es la única forma de que un fiscal como Nisman franquee la puerta a un desconocido. Alguien que está con un uniforme de perteneciente a la seguridad del edificio del Y no dejó ni huella, rastro, nada. Pero a ver, si en el pandemonium que hicieron en Tokio a las 3 de la tarde, fuerzas que por lo menos se pueden contar 50 personas en distintas fotografías, es imposible. Las pocas pruebas que pudieron haber quedado han desaparecido. Las únicas que van a seguir permaneciendo son el video de autopsia, al cual misteriosamente le falta el audio, y las fotos del óbito. ¿Así usted compromete el arma del Lago Marcino también? El arma es del Lago Marcino, y el Lago Marcino es el pivote en donde gira esta historia. El Lago Marcino para usted está comprometido. Si el arma es de él, a menos que el arma se haya autotransportado a la mano de alguien. ¿Y se presenta ante la justicia el otro día temprano para qué? Para incriminarse. Porque el arma está involucrada, yo le presté el arma. Él tiene que despegarse de alguna forma. Se despega diciendo yo le entregué el arma. En realidad lo que obtiene es un delito mucho menor que el de ser partícipe de conspiración para cometer homicidio. Y él entrega toda su humanidad, su castigo, todo lo que puede, se juega poniendo la cara diciendo acá yo le entregué el arma. Pero a ver, Mauro, acá hay... No lo entiendo, estoy preguntando. No, pero quiero explicarle lo siguiente. Acá hay intereses, acá hay una lucha de intereses. Acá tenemos Irán metido en el medio, acá tenemos una cancillería paralela que quedó demostrado. Les aclaro algo que incluso lo pueden aplicar también al deporte. Todas las escuchas que ustedes están viendo, si no se materializan, son indicios, no son pruebas. Yo sé. Porque usted para convertir una escucha en una prueba tiene que materializarla. ¿O cómo? Analizando la cuenta del individuo. Si él, lo que se hace es la reversión de la carga de la prueba. Es decir, él tiene que demostrar de dónde obtuvo los recursos económicos. No lo puede demostrar, listo, la escucha verdadera. Acá hay escuchas de todo tipo, color y especie. Esto tendría que haber pasado a la órbita federal tan solo por el hecho de disponer... En la investigación, la totalidad de los recursos disponibles. Bueno, para usted, esto es un homicidio total. Gracias por venir. No, a usted por invitarme. Muy, muy amable. Vaya tranquilo.